Hola a todos. Hola a todos y bienvenidos. Bueno, vamos a ver, porque esto es, bueno, es muy fácil, iba a decir, es tan fácil que incluso hasta yo lo he hecho, con eso ya está todo dicho. Bueno, ¿veis el martillito de orejas? Pues es una, claro, es una mini, es un mini martillo de orejas, un martillo pequeño, de carpintero. Y lo que le he hecho es una restauración rápida, porque estaba, le voy a volver a sacar para explicarlo mejor lo que he hecho con él. Bueno, pues ahora no le puedo sacar, así que no lo voy a intentar más. No le voy a destrozar. Bueno, pues explico lo que he hecho con él. Porque estaba la cabecita de aquí, estaba como esta, que casi le destrozo yo ahora. Se había quedado sin cabeza, se había quedado liso, se había quedado sin cabeza. Con lo cual, andaba entrando y saliendo del mango. ¿Sabéis a lo que me refiero, verdad? De eso que se te da la vuelta el martillo en el mango, cuando le vas a dar y se te pone de cualquier manera, o se sale o entra. Bueno, pues lo que he hecho es un cortecito, ya sabéis cómo se hace, que en algún vídeo más ya lo tengo por ahí. Le he hecho un cortecito que se puede apreciar además la forma de la cuña, con una cuñita le he hecho con una hoja de sierra de hierro le he hecho un corte más o menos del, vemos la profundidad del que tiene el ojo, ¿no? Tiene unos 3 centímetros. Bueno, pues a centímetro y medio que nos llegue el corte en la madera, unos 2 centímetros le hacemos un corte y le metemos una cuñita ahí. La encolamos, la madera, y le metemos la cuña para que no se nos mueva. Y después le damos media vuelta al martillo y le hacemos otro corte, incluida la cuña que la acabamos de meter, que se puede apreciar, se puede apreciar aquí perfectamente, esto que blanquea, es la primera cuña. Y luego le hacemos otro corte, y la misma operación. Encolamos y le metemos otra cuñita. Esta se aprecia menos porque es de otra madera y es oscura y se aprecia menos. Pero lleva otra cuñita ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que le aportamos la madera que le faltaba para darle la forma al ojo, al quedarse liso, porque en su día se hizo este mango o cabo de martillo, llámalo como quieras, se hizo a lo mejor en verde. Y bueno, pues a medida que va secando, va desgastando, se va aflojando y le vas dando más, le vas apretando hasta que al final se te cuela. Bueno, pues ahora que está seco, es un buen momento para arreglarle y hacerle eso. Dos cuñas, o sea, dos cortes en cruz. Primero le hacemos un corte, le metemos una cuña encolándolo. Y bueno, lo voy a volver a repetir, que me parece que una vez es más que suficiente. Vale, luego el mango pues estaba por detrás, por todo alrededor, de darle golpes para que entre y tal y se ajuste, pues reventado, exactamente igual que yo le he hecho aquí, con los golpecitos que le he dado, intentando sacarle. Y bueno, ya habéis visto que no sale ni de coña. Así que se lo voy a arreglar ahora. Ah, unas grietitas que tenía aquí, en el mango, de dilatación, imagino del secado de la madera. Se pueden apreciar las grietitas. Que no es que se vaya a romper el mango por ahí, ni mucho menos. Este es buena madera. Pero esas grietas, pues oye, hacen feo y va entrando por ahí agua y suciedad, etcétera, etcétera. Sobre todo agua, pues la suciedad, pues bueno, la hermana de trabajar con él, es normal que se ensucie, pero el agua no, porque entra, pues, le pudre en 2 días directamente. Y lo que he hecho es echarle un poquito de cola blanca o cola fría, que le llaman en Latinoamérica, me parece. Bueno, pues le echamos un poquito. Ahí. Echamos un poquito. Le quitamos el sobrante, tapando con un tapar la grieta es suficiente. Si tenemos un poquito de serrín en polvo por ahí, se lo añadimos. Si tenemos un poquito de serrín en polvo, se lo añadimos y nos queda rellena la grieta, que yo en este caso, pues por aquí no tengo. Es una pena, porque hay quien que me ha comentado en el canal, pues que guarda el polvito del
el serrín de las maderas, sobre todo eso, maderas raras, yo qué sé, caoba el nogal no es tan raro, pero qué sé yo, a lo mejor no es fácil de conseguir el serrín para teñir maderas o rellenar grietas, agujeros, etcétera, etcétera. Bueno, pues si tiene serrín, yo en mi caso, ahora mismo no lo tengo, pero bueno. Es que si le das así, digo lo del serrín, porque si le das directamente solamente la cola fría, la cola blanca, pues merma, al secar merma. Quiero decir que se queda ahí metida hacia adentro. Siempre luego lo puedes volver a repasar, dale otro poquito más hasta que iguale, pero bueno. Que así, por lo menos ya no está abierta la grieta. Vale, pues el esmeril mismamente, porque va a ser muy poco, le voy a dar en la piedra de... aquí en la piedra de esmeril, le voy a dar un poquito para, si me deja orientarlo. Ahí, va a ser más que suficiente para quitarle esta rebaba que le he hecho aquí. Daño a la mano, se va clavando y hace daño a la mano. Vale, bueno, pues ya tenemos ahí, ya tenemos arreglado el tema del ojo. El martillo ya habéis visto que no se sale ni de coña. Hemos reparado las grietas del mango, del cabo. Le hemos pulido un poco la parte de atrás, que tenía ahí un poco de rebaba de madera, pues de darle golpecitos de... para que vuelva a su sitio el martillo y tal y cual. Eso ya lo tenemos reparado. Y otra cosa que tenía el martillo, rebaba que tenía, porque se las estaba quitando, que luego me acuerdo de grabar los vídeos cuando ya casi lo tengo terminado. Se puede apreciar aquí, ¿verdad? Que tiene aquí un poquito de... un poquito de ceja, el martillo. Bueno, pues toda esta ceja, claro, vas de martillazos, de golpes, le va saliendo la cejita esta. Y lo tenía por todo alrededor, por todo el perímetro. Pues lo que he hecho en la misma piedra de esmeril es repasárselo un poquito. Y se lo quitamos en forma de bisel. Primero, le quitamos toda la rebaba y una vez que está plano, le quitamos esta esquinita que nos queda aquí. Porque esto es peligroso ahora mismo. Esto te da un pellizco y corta esta esquina. Así que se lo vamos a matar en un poquito de bisel. Esto casi lo tenía hecho cuando ya me he acordado. Digo, coño, pues lo podía grabar. A alguien le servirá. Porque ¿cuántos martillos no habrá por ahí como este? ¿O no? Vamos, si le tengo yo, a la gente que le guste las herramientas, pues oye, seguramente tenga por ahí más de uno el mismo problema. Pues mira, solución bien fácil. Bueno, le voy a dar un poquito aquí a esta rebabilla que tiene. Vale. Cuidado de no recalentarlo mucho. Y si no, pues oye, se tiene por aquí cerquita, que siempre es bueno tener un poquito de agua para meterle. No le vamos a recalentar, porque si le dejamos blando, ni que decir hay, que después al mínimo golpe pues se nos vuelve a aplastar otra vez. Vale, pues le sigo ya arreglando por ahí y le biselo un poquito. Vamos a ver si lo pongo para que se vea ahí. Y no se me mueva. Si lo puedo hacer en el esmeril, lo hago en el esmeril, y si no, con la radial, mismamente, en el disco.
vemos, ¿no?, cómo le vamos matando a bisel y le quitamos, a ver si se puede apreciar como yo quiero, ahí lo vemos, ¿no?, cómo le vamos matando el esa cara que nos había quedado ahí cortante y redondeando las esquinas un poquito, no hace falta hacerle redondo, simplemente matándole un poquito que no quede en esquina, porque si no, oye, cuando estés trabajando, sujetando un clavo con la mano o lo que sea, se te va el martillo y todas esas esquinas ahí cortantes pueden hacer mucho daño. Bueno, y como el martillo está de aquí chato, pues le vamos a tener que igualar un poquito ahora. Quizás luego me vuelva a tocar, ahora que me estoy dando cuenta del huevo este que tiene aquí en medio, de este fallo, vamos a intentar hacérselo plano. Mira, lo voy haciendo yo y ahora lo enseño. Enfriando, constantemente enfriando, que si se nos destempla el acero, pues se nos queda débil luego. Así que enfriando constantemente. Venga, lo voy haciendo yo y ahora lo enseño. Vale, pues ya está, arreglado. No le quito más. Me ha quedado ahí una pequeña fallita del hoyo que tenía, pero que no le voy a quitar más. No le voy a quitar más porque veo yo que es nada, prácticamente insignificante. Y tengo que quitar, pues oye, un par de milímetros ahí de metal, y para esa bobadita que prácticamente ni se aprecia, no le voy a quitar más. Ahora, eso sí, con lo poquito que me he comido, ha vuelto a salir otra vez corte aquí, por todo alrededor del, por todo el perímetro del martillo, ha vuelto a salir corte porque le he quitado ese pequeño bisel que le había hecho. Así que nada, se le volvemos a hacer con el esmeril, con la radial o con una lima, puede ser perfectamente. Lo vamos a quitar porque eso es peligroso, Estás sujetando un clavo o lo que sea, te coge así, de lado en el dedo, y solamente apretando ya así, ya deja marca, con que si le das un golpecito, te arranca un trozo ahí, bueno, no quiero ni pensarlo. Así que nada, poco cuesta repasarle en el esmeril un poco. Ahí estamos. A ver si se puede apreciar el pequeño bisel que le hemos hecho, que creo que sí, que se puede, ahí, se puede apreciar perfectamente, ¿verdad? Ese pequeño bisel que le hemos hecho para quitarle la toda esa zona cortante que teníamos por aquí alrededor, que ya no la tenemos. Si le queremos pasar un poquito de lija para mayor seguridad, pues se le pasa, pero vamos, que ya digo yo, por lo menos en mi caso, que al simple contacto con la mano ya es agradable. Bueno, pues nada, en mi caso listo, yo ya tengo martillito preparado y listo, arreglado, y funciona perfectamente. Ya habéis visto que he intentado sacar el mango al principio y no sale, con lo cual el ojo ha quedado de maravilla. La zona de golpeo también perfectamente arreglada, porque si no, oye, luego no hay manera de... Todos los clavos, cuando lo vas a clavar, se te doblan, se te tuercen o van por donde no deben y te acaban rajando la madera, y no hay peor cosa que trabajar con una herramienta en malas condiciones. Bueno, pues listo, ala, arreglado. Espero que a alguien le sirva, porque con muy poquito, simplemente, como siempre digo, dedicándole un ratillo a las cosas, pues conseguimos que nos duren un poco más. Simplemente eso. O no, que ya lo habéis visto. Como nuevo y listo para trabajar. ¡Hala!
Espero que a alguien le haya parecido interesante. Venga, hasta luego.